Les presento ahora a Alejandro Martínez, director regional de socios de negocio de ServiceNow para México e Hispanoamérica. Alejandro Martínez es ingeniero graduado de la carrera de Ingeniería Mecánico-Electricista, con especialidad en electrónica en telecomunicaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, estudió un MBA en la Universidad de Texas en Austin y actualmente es el director regional de socios de negocio de ServiceNow para México e Hispanoamérica, donde es responsable del reclutamiento, capacitación, desarrollo y estrategia de ventas para transnacionales como IBM, Compaq, HP y Microsoft. Bienvenido, Alejandro. Hola, muy buenos días. Eh, nuevamente, bienvenidos a, a este evento. Y espero que esté pues estén muy bien que estén gozando de plena salud el día de hoy vamos a platicar un poco de eh, automatización el tema está muy general porque ustedes saben que este bueno trabajo como ya lo mencionaron en service now que somos una plataforma genérica de automatización pero hoy les vamos a platicar de un tema que está, este, pues está de moda no que es este, estas aplicaciones para, para el manejo de emergencias entonces vamos a comenzar y pues qué les puedo decir. Hoy es 28 de octubre de 2020, el año eh, de la pandemia, el año en que un virus detuvo al mundo y finalmente, este, pues estamos viviendo de esta nueva, le llaman nueva normalidad aunque yo le llamo nueva realidad porque de normal no tiene nada y ha venido a transformar, digamos, muchas de las actividades que normalmente las dábamos ya como por hecho no pensábamos mucho en ellas, inclusive, como pueden ver en esta lámina con la que quiero empezar, este, las pinturas de, de Miguel Ángel pues, este, han, han cambiado eh, debido a esta situación. ¿no? Entonces, eh, ¿qué, cuál, ¿cuál es el tema este, con, con esto del, del coronavirus y, y el, el famoso regreso al trabajo y estas aplicaciones de manejo de, de crisis que es de lo que vamos a hablar hoy? Si ustedes se fijan aquí, y para, para empezar, eh, en este momento, y si viven aquí en la Ciudad de México, pues salen al, a la calle y ya ustedes ven algo de, de bueno, bastante movimiento, para, para mi sorpresa, si van este, a los restaurantes, etcétera, y el mundo se está preparando para recibir esta segunda ola o este segundo clímax que, que viene de, del virus. Sin embargo, pues este, tenemos que trabajar porque esto tiene un impacto en la economía. Y lo que sí hemos podido llegar, o los expertos están llegando a la conclusión, es que finalmente el lugar de trabajo eh, tradicional, que era la, la oficina, pues va a cambiar. Ya hay compañías, y les puedo platicar un poco a nosotros, nos dijeron no vamos a regresar. Hay unas que están eh, yendo parcialmente, hay gente en la oficina, otros en su casa. Lo que sabemos es que no necesariamente eh, vamos a regresar al esquema. Que teníamos antes del coronavirus. Eso, eso es un hecho. Entonces, eh, el, eh, la frase famosa de puedes trabajar cuando quieras, de donde, desde donde quieras, etcétera, en este momento se va a volver una realidad y las compañías, pues ya con seis, siete meses de estar en, en esta situación, pues se, se tienen. Ya unas se adaptaron, pero se tienen finalmente que adaptar con una solución final. Muchas tienen, o cuando hemos platicado con los clientes nos decían, tenemos soluciones temporales, pero en este momento ya se ve que vamos a seguir trabajando en un esquema mixto, entonces hay que estar preparados, ¿no? Y la idea es poder ser productivo desde cualquier lugar y tener esta agilidad para poder eh, ser productivos, como había comentado, y fíjense. La, el concepto de transformación digital está muy interesante porque eh, se ha acelerado muchísimo. Hay áreas de la, de, de la industria donde hay compañías que, que están vendiendo mucho, hay otras donde están detenidas, este, otras están en intermedio. Pero lo que sí les puedo decir es que la transformación digital ha venido a ser una, un, un evento que yo creo que va a ser el evento más importante en nuestra, en nuestra vida. No, obviamente no el coronavirus, propiciado por el coronavirus, pero la transformación digital se va a convertir en un evento que va a cambiarnos ya de raíz. Ya lo habíamos visto antes, este, muchas compañías decían, no, aguanten, este, lo vamos a llevar pues, con, un, con un calendario paso a paso. Hoy se está volviendo una situación de vida o muerte en el sentido ya no de salud, sino en el sentido de la vida de una compañía y, y, este, y de seguir, continuar haciendo negocios y. Y seguir viva, entre comillas, en, en el mercado operando. ¿no? Entonces, eh, fíjense, esto inclusive las eh, grandes empresas consultoras como Gartner han estado sacando documentos, publicando documentos de lo que ellos le llaman administración de o manejo de crisis o emergencias. ¿no? Y eh, en todos estos documentos que están muy interesantes, que yo he estado eh, leyendo, prácticamente al final eh, hacen mucho enfoque a cómo debe ser la infraestructura para el manejo de, de la crisis, es decir, que la gente puede operar desde cualquier lado. Y luego han eh, publicado varios pasos de cómo debería uno de poder hacer este life cycle, este, considerando las aplicaciones o, o todo esto que debería de tener una compañía para poder administrar a su gente. Entonces, ustedes cuando... Si, si están considerando esto, que, le, que espero que lo estén haciendo así, cuando lo hacen, básicamente hay tres objetivos que se quieren lograr al tener estas aplicaciones, que hay de diferentes, de diferentes fabricantes, pero lo interesante es que uno es poder involucrarse mucho más con sus empleados, ¿sí? Y ahora vamos a ver los problemas que, que resuelven, ahora les voy a platicar de estos seis puntos pero los, eh, de forma, digamos, a 10,000 pies de altura más estratégico, ¿qué es lo que se quiere hacer con, con todo esto? Bueno, involucrarse más con los empleados para informarlos, escucharlos, sentirlos, ¿sí? Ver cómo está la fuerza de ventas, que no las tenemos en una, en una oficina tradicional, que como yo les dije, va a estar distribuida de forma mixta, unos en las oficinas, en las bodegas, en las tiendas, otros en su casa. O sea, vamos ahora sí a tener gente distribuida por todos eh, los sitios, y eh, queremos tener esa, ese, esas sensaciones, poder sentirlos, poder medirlos, qué está pasando con ellos, este, para tenerlos motivados, ¿no? La otra es el tema de la automatización, que hemos platicado muchísimo, es cómo puedo manejar esto, ¿sí? Y hay compañías que lo hacen con pues, una hoja de cálculo y cada quien lo hace como puede, pero la idea es que podamos automatizar la mayor parte de este trabajo, ¿sí? Porque considerando el volumen de empleados que nosotros tengamos, esto puede ser una tarea, pues, bastante fuerte y eh, dependiendo también de los múltiples sitios donde la gente está distribuida, puede ser muy compleja. Entonces, el segundo punto y el segundo objetivo estratégico es automatizarlo para poder reducir todos estos costos, reducir el esfuerzo y tener esta gran experiencia. Tercero, eh, lo que también queremos es asegurar que la gente que está yendo a, la, a los lugares de trabajo, a las oficinas, bodegas, tiendas, etcétera, puede estar eh, tranquila porque los lugares van a ser lugares seguros. Entonces, ¿cómo garantizar que lo que estamos haciendo en, en el tema de, de negocios, de trabajo, va a, bueno, al menos no va a hacer que se contagie más la gente? Ese es el, el, el objetivo el tercer objetivo fundamental. Entonces, para eso, eh, se han, diferentes compañías han sacado al mercado um, una variedad de aplicaciones y estas aplicaciones, eh, yo les voy a platicar de seis que son en forma general las que desde mi punto de vista creo que ustedes deben siempre de incluir, ¿sí? Eh, las dos primeras que están aquí en, en pantalla tienen que ver con poder sentir y, y, y poder tener esa información disponible de qué es lo que está pasando con, con los empleados. Entonces, hay, de dos, hay de dos formas de hacerlo. Una de ellas es de la empresa hacia el empleado, ¿sí? Donde yo puedo, a través de cualquier dispositivo móvil, ¿sí? enviar encuestas. Entonces, eh, yo les recomiendo que esto, esto ustedes lo, lo chequen y se aseguren de tener esto. ¿Qué sucede? Si ustedes tienen, vamos a suponer, 500 empleados o 200 empleados, y quieren preguntarles cómo están, pueden andar enviando mails, pero en la respuesta a esos mails va alguien a tener que estar leyéndolos, procesando las respuestas, consolidándolas. Puede, pueden eh, ejecutarlo de una manera manual. La idea es que esto se automatice, como habíamos comentado, y una de las formas de, de automatizarlo es correr encuestas donde se pueda realizar una serie de preguntas. Que en este caso, si hay alguien que está digamos, enfermos se puede mantener la confidencialidad eh, de esa situación y ustedes pueden obtener esa información de manera constante estar enviando estas encuestas de cómo te sientes eh, sientes que ha tenido que tu carga de trabajo ha aumentado no que la respuesta en el 99% de los que se les han hecho estas encuestas ha sido sí no el doble hasta el triple gente trabajando desde 7 a 10 de la noche sábados domingos a todas horas. La carga de trabajo, si hay algo que se ha podido confirmar a través de estas encuestas, es que ha aumentado de manera fuerte, no ha sido un poquito más de trabajo, no ha sido bastante. Entonces, esto se puede correr de forma automatizada, como les había dicho, de la empresa hacia el empleado. Y también podemos hacer o tener desde nuestro teléfono celular este, estas evaluaciones de salud de los empleados. Ellos, ¿sí? Pueden entrar en, este, en su perfil y ellos pueden notificar de su estado de salud. ¿no? Entonces, nosotros podemos inclusive, de forma automática, calendarizar esto para que cada empleado lo haga eh, de su lado. Ellos pueden también iniciar, cualquier empleado puede iniciar eh, del lado derecho esta, eh, eh, esta situación, esta solicitud, este informe. Y lo que nosotros queremos hacer es que tanto de los empleados como de la compañía, la comunicación fluya de manera automatizada. Eh, ustedes y mi recomendación es que pueden verificar utilizando estas aplicaciones que hay de, de diferentes este, proveedores en el mercado. Ustedes pueden verificar que sus empleados están sanos, ¿no? Y si alguien está enfermo en su familia o no sé, los hijos, etcétera, no necesariamente se, se enferman todos. Podemos estar eh, conscientes de quién sí o quién no puede ser el portador de eh, el virus. Y la idea no es estigmatizar a la gente, sino además de proveerle toda la ayuda con los seguros médicos que todas las compañías tienen, pues también aislarlos para evitar el contagio dentro de la empresa. Esa es la, la, la idea. Estas dos eh, aplicaciones también que, que les quiero platicar, las siguientes dos, tienen que ver más con el, el lugar y el equipo. Entonces son más con, con cosas... Este, que no son humanas, sino son, son este, eh, tiene que ver con, por ejemplo, la primera con toda la parte del equipo de protección personal. Si, eh, ya se, bueno, ya saben que ha sido toda una situación de, de, este, controversial el uso del cubrebocas. Pero finalmente creo que ya estamos todos entendiendo que el uso del cubrebocas es crítico para eh, prevenir el, el contagio. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, aquí hacer encuestas donde, oye, estás utilizando tu cubrebocas, tienes cubrebocas, si no tienes, ¿cómo podemos ordenar un cubrebocas o guantes o caretas o este, goggles para los ojos de protección que se puedan pedir de forma automatizada? ¿sí? Que no necesariamente llegue el empleado y dice, yo no lo tengo, este, yo lo necesito, por supuesto y que aquí podamos nosotros de forma automática a través también del celular, pues solicitar y saber quién tiene, quién no tiene, y obviamente fomentar el uso del equipo de protección personal. Eh, la segunda tiene que ver cómo manejamos eh, los espacios dentro de las oficinas, ¿no? O pueden ser bodegas, o pueden ser tiendas, etcétera, pero de forma automática. Aquí, aquí hay una manera de, eh, inclusive las salas de juntas, poder estar haciendo check-ins, eh, pedirle a los empleados que hagan check-in para saber cuánta gente tenemos trabajando, cómo la vamos a sentar dentro de los espacios que, te, que tenemos en las oficinas. Cuando estamos viendo que va a haber un regreso, que en este momento, bueno, se pensaba que iba a haber un regreso al, al, al trabajo, a las oficinas, y ahora está coincidiendo con este segundo brote, brote y, este, y estamos viendo que está cobrando más fuerza por la época, Decembrina y este invierno que ya, bueno, todavía sigue calurosa la temperatura aquí en el país, pero estamos seguros que en diciembre esto no va a ser así. Entonces, ¿cómo vamos a tener a los empleados? Sí, vamos a tener este, gente trabajando y, y este es un dilema que todos los humanos nos estamos enfrentando, los líderes de las naciones, este pues aquí tienen que decidir entre que nos contagiemos o que se pare la economía y, y, y bueno, hay esquemas este, híbridos. Ustedes como responsables de su, de su gente, pues en este momento con esta aplicación pueden decidir que solamente el tercer, la tercera parte de, de los empleados si así ustedes lo, lo deciden puede regresar a la oficina cómo se va a sentar no cómo estamos registrando gente y de forma automática para que la siguiente persona que quiere entrar reciba una notificación de ya el cupo ya está lleno entonces te tienes que esperar no se puede ser por turnos hasta el siguiente y entonces vas a poder este, asistir y si no, pues lo vas a tener que hacer desde tu casa. Estas dos aplicaciones ayudan precisamente a manejar eso. Y eh, voy a, a, a platicarles de esta última. Todo, todo esto y lo que les sugiero que, que si ustedes este, están buscando en el mercado, eh, se aseguren que todas estas aplicaciones tengan un tablero de control. Aquí se le pusieron panel de seguridad laboral, pero es un tablero de control donde finalmente todo lo que ustedes vieron de las aplicaciones anteriores lo pueden desplegar en su pantalla y eh, a nivel ejecutivo ustedes pueden saber si tienen gente enferma, si no tienen este, gente enferma, en dónde está, cómo están repartidos, qué porcentaje de uso de las oficinas están realizando, ¿sí? para que a través de una sola pantalla puedan tener este control. Entonces, siempre verifiquen que el tablero de control está incluido. Por último, eh, una de las aplicaciones que me, me gusta más es esta que les permite rastrear o realizar un rastreo de los contactos, ¿sí? Y eh, típicamente estas, estas aplicaciones que están disponibles, la idea es que eh, puedan cubrir este, este, esta situación o resolver de forma automatizada esta situación de que hay gente yendo y viniendo. Eh, puede ser que algunos estén en su casa y esos no vayan a, a regresar. Pero, ¿qué pasa cuando la gente está yendo, por ejemplo, a una tienda, está teniendo juntas, está viendo clientes? Porque sabemos que esto está sucediendo así, no nada más es, es en la parte de, de, de las tiendas, sino tenemos supermercados, este, tenemos fábricas. O sea, es, estas situaciones, ¿cómo podemos rastrear a los contactos? Entonces, aquí quise yo entrar un poco más en detalle. Pero este tipo de aplicaciones nos permite, obviamente, identificar, monitorear y al final evaluar. ¿Evaluar qué? Pues, ¿cuál sería la tendencia de exposición? Eh, y medir el riesgo en el sentido de que podamos identificar puntos calientes de contagio, ¿sí? Entonces, ¿cómo, cómo funcionan la mayoría de estas aplicaciones? Bueno, los empleados siempre hacen un check-in, como dice aquí, self-reporting es un, es un check-in, entonces, estas aplicaciones pueden agrupar toda esta información y podemos nosotros saber quiénes están participando en reuniones o en lugares específicos dentro de las oficinas. ¿sí? Podemos, eh, como dice aquí, escanear los gafetes, saber quién está entrando, si están teniendo reuniones. Podemos saber quién está reservando este, turnos para utilizar salas de juntas, ¿sí? si es que se, está, se, se tiene que hacer así. Pero esto lo podemos identificar y después monitorear en el caso de que alguien, en este caso, resulte este, que es positivo en, en este momento, ¿no? Para, para lo que es el, el COVID-19. Entonces, si esto sucede, nosotros aquí podemos rastrear con quién se tuvo la reunión o con quién se tuvo este, interacción, digamos, y tratar, como, como les estaba yo diciendo en el último punto, ver si hay existe un, una posibilidad de contagio, ¿no? Y tratar de cortar la brecha de esa manera. Entonces, creo que esta, esta, esta es una de las apps que, que nos da más, más información al final, más valor en el sentido de que podemos realmente saber qué está sucediendo, porque pues hay gente que tiene que estar en sitio, ¿no? Entonces, ya vimos que pues, no vamos a parar en, en el tema de la economía, entonces tenemos que aprender a vivir con esto. Y como decía la, la, el título de la presentación de la automatización, pues en, todo, en todos lados, en este caso lo que queremos hacer es automatizar este esfuerzo para saber cómo vamos a manejar esta crisis. ¿Cuáles son las, las ventajas o el valor que agregan todas estas soluciones? Bueno, pues aquí tiene que ver con los agentes que están este, trabajando, como les comentaba, en campo, en sitio, en las tiendas, en las fábricas, etcétera, que tienen interacción, los empleados y finalmente con eh, la mitigación del riesgo. Entre todas las ventajas, pues yo subrayé las las más importantes. Eh, en el primer caso, como dice ahí, es permitir que los empleados regresen, los agentes regresen a lugar, un lugar de trabajo transparente, que sea confiable, que se sientan seguros, ¿sí? Y poder del lado de la gente, del leadership team, del, de los ejecutivos, iniciar esta planificación de los espacios, ¿sí? Creo que ese es un tema que si se planean bien, este, y además se puede documentar aquí y se puede estar monitoreando con este tablero de control que les platiqué, se puede dar visibilidad a todo el mundo de cómo se está manejando. Entonces, ese es un, un, un valor que vemos. También, eh, como dice del, de este lado del, de la parte de los empleados, minimizar las interrupciones del trabajo eh, de forma remota, ¿no? Entonces podemos saber quiénes están trabajando desde su casa y este, si no tienen por qué ir a la oficina, bueno, pues que lo puedan seguir haciendo ahí y proveyéndoles de todos los servicios también para que ellos se mantengan aislados, al menos de aquí hasta que creo que la vacuna, bueno, ahí... No nadie sabe cuándo exactamente va a estar, pero todo el mundo le está apostando que al primer trimestre del próximo año. Entonces esperemos que sea así para que esto se, se normalice. Y aún, aún con la vacuna, yo les diría porque una cosa es tener la vacuna y otra cosa es el proceso de vacunación. Son dos eventos que ocurren. Por lo tanto, estas aplicaciones todavía cobran más importancia con estos beneficios. También lo que queremos aquí, como dice, mejorar la confianza de los empleados para volver al lugar de trabajo a los, que, a los que les toque. Todo esto al final lo que quiere hacer es reducir el riesgo de propagación. O sea, lo que nosotros estamos viendo en el mercado con todas estas aplicaciones es que ya como humanos este, nos pusimos a trabajar, hay tecnología para poder estar eh, manejando esta situación. Como yo les comenté, eh, un tema es que exista la vacuna, otro es el proceso de vacunación. Esto quiere decir que aún con la vacuna ya disponible, habrá que realizar toda una serie de procesos para asegurar que todo el mundo está vacunado. Y estas aplicaciones pueden ayudar también a que de forma automática ustedes lo sepan. Todo esto que están viendo son procesos que al día de hoy se están ya llevando en la mayoría de los casos en forma manual. Lo que yo les vine a platicar el día de hoy es, hay aplicaciones ya allá afuera, ¿sí? Que permiten automatizar esto. Yo les recomiendo que le den una revisada eh, y puedan ustedes asegurarse que cuentan con toda esta infraestructura que les permita ser mucho más eficientes y más productivos a ustedes y a su fuerza de trabajo. Y con esto termino y creo que les vamos a dar una, una demo. Este... De, de, de algunas aplicaciones que hay disponibles en el, en el mercado. Bueno, este es el final de la, de la presentación. Entonces...